Yo estoy bien. Todo va a estar bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, César? Se te abrieron las vías heridas. Llévate a Ricardo a la comisaría. Ya la chica me encargó. Tienes un talento impresionante. Y eso que no me has visto en tu cama. Yo no pago por amor. Mira, yo solo vine a decirte que tu vida puede cambiar si vas mañana a mi oficina. Yo te aseguro que vas a ganar más dinero que el que te pueda pagar cualquier mujer. Clara de Arcón. Esto huele a mucho billete. Enrique se va a morir cuando me vea con esto. Ay, mira cómo me resaltan las pompis. Ay, bueno, Julieta, es que cuando uno lo tiene, lo tiene. Solo me falta quitarme 3 kilitos aquí en la cintura y ya. Oye, ¿y si me compro una faja para eso? Julieta. Hola, mami. Te hice tu batido favorito con doble helado. A ver, mami, ¿me puedes explicar por qué no estás así tan amargada como siempre? Porque para que me hayas hecho mi batido favorito y con doble helado, es que algo quieres. Pues sí, algo quiero. Ahora que Aileen y Gabriel van a estudiar en la academia donde tú estudias. Ay, empezó. Quiero que los vigiles bien de cerca, ¿me estás entendiendo? Porque ninguna de las dos quiere que a Gabriel le vuelvan a hacer daño, ¿verdad? Claro que no, mami. Quédate tranquila que yo los voy a vigilar. Yo no voy a permitir que ninguno de esa familia de asesinos se acerque a mi hermana. Ay, el único que se puede acercar a mí es Enrique. Y aunque es hermano de esa loca, va a ser para mí. Bueno, mijita, me tengo que ir. Tengo que pagarle un dinero a Milagros. Te acompaño. Bueno, entonces, ¿no viste ningún carro, ninguna moto o alguien que los estuviera siguiendo hasta ese lugar? Ya le dije que no vi nada. Simplemente desperté y Marianne ya no estaba. Por favor, déjeme verla, Marianne. Necesito hablar con ella, necesito verla. Le prometo que luego le responda todo lo que quiera, pero déjeme verla, por favor. No puedes, la están examinando los médicos. Necesito que me des una información. Quiero saber cómo localizar a la familia de Marianne. Dime, ¿dónde vive? No sé nada de su familia ni dónde vive. ¿Cómo que no sabes dónde vive? ¿Tú y ella no son enamorados? Yo conocí a Marianne en Quito. Yo vivía allá después de lo que pasó con Cada. Yo insistía a Marianne en venir acá a Guayaquil a visitar a sus padres, pero ella no quería. Ella quería mantener esta relación en secreto, porque su padre es religioso y estricto. Qué raro que está todo esto. Aquí tengo tu informe médico. No recibiste maltrato físico, no hubo violación ni rastros de ningún tipo en tu cuerpo de la persona que te hizo esto. Déjeme sola, por favor. Marianne, yo sé que esto es muy complicado para ti, créeme que te entiendo. Es muy difícil, pero es necesario que hablemos. Tu ayuda es muy importante para resolver este caso. Yo no sé quién pudo haberme hecho esto ni por qué. Tu novio me dijo que estaban discutiendo antes de que se desmayaran por el gas. ¿Por qué discutían? Yo estaba enojada con él porque regresó al grupo. Y ahí está su enamorada, su ex enamorada, Verónica. Ella le ha hecho mucho daño y sería capaz de todo para regresar con él, yo lo sé. María, mírame. ¿Tú crees que Verónica pudo haber hecho esto? ¿Quién es? José Rafael. ¿José Rafael? No, yo no conozco a ningún José Rafael. Sí, sí, sí me conoces. ¿Cómo que no? O sea, hasta estudiamos juntos en la academia. Es que pasaba por aquí y tuve un problema con el carro y necesito llamar a mi casa para que me vengan a buscar. ¿Tú me haces ese favor? Ahora sí te acuerdas de mí.
Sí, creo que te he visto un par de veces. Bueno, ya, pasa rápido porque mi mamá puede llegar y a mi mamá no le gusta que preste el teléfono, así que apúrate. Es que yo no necesito llamar. ¿Y entonces a qué viniste? A esto. Yo sé que no es el momento, pero quería pedirte perdón y darte las gracias porque después de un año, después de todo lo que pasó, estamos aquí como en los viejos tiempos tomándonos una cerveza. Gabriel, no se trata de pedir perdón. Simplemente que me di cuenta con todo lo que pasó que Verónica no era para mí. Que ni siquiera yo estaba enamorado de ella, loco. Y eso me di cuenta con el tiempo. Ahora con Marianne me siento tranquilo, estoy feliz, estoy mejor. Yo no me siento mejor. Me duele todo lo que pasó. Me duele haber perdido a Aileen. Me duele haber botado todos nuestros proyectos a la basura. Haber perdido la oportunidad de sacar a mi familia de este barrio. Y lo peor de todo, me duele haberlos perdido a ustedes, a mis mejores amigos. ¿Y qué hago yo aquí entonces, ah? Por eso mismo estoy chupando aquí contigo. Porque con todo esto, el problema del secuestro ya estaba así. Y la primera persona que pensé para desahogarme fue contigo, Gabriel. Porque tú eres mi pana. Y más que mi pana, eres mi ñaño. Tú lo sabes muy bien, ¿no? Ahora hay que pensar cómo unimos a Aileen y a Verónica. Yo creo que es lo más normal después de todo lo que hicimos, ¿no? No recuerdo muy bien. Solo sé que un momento me desperté, pero me volvieron a dormir. ¿Cómo fue eso? ¿Qué lograste ver? No sé. No recuerdo bien. Todo es como borroso. Ya no me preguntes más. Estoy cansada y me duele la cabeza. Ok, está bien. No más preguntas por el día de hoy. Te voy a mandar a tu casa para que descanses. No, por favor. A mi casa no, no me dejes sola. Por favor. Muy apuradito, ¿no? Para encontrarte con la Aileen esa. Ya no te conté la deuda que tenemos con Gonzalo Arpón. ¿Y la beca? ¿No te importa haber perdido la oportunidad de estudiar en la mejor universidad de Estados Unidos? ¿Tú crees que a mí no me enferma todo lo que está pasando? No, querido. A ti no te duele. Porque a ti lo único que te importa es Aileen y la música. Aileen y la música. Que lo único que ha traído a esta casa es pura desgracia. ¿Tú viste cómo se me enfrentó la muchachita esa? Ay, ya pues, mamá. Ya pasó un año, su papá pagó la clínica. Además, Aileen para mí ya no existe como mujer. Mira, déjame pagar la deuda y luego me voy, ¿ok? Así que ya, tranquila, ¿sí? Bye, chao. Ese Gonzalo Arpón no se va a salir con la suya. Qué bueno que hayas venido. Siéntate. No tiene nada de malo escuchar una propuesta. Que, por cierto, ¿cuál es? Quiero becarte aquí en la Academia de Artes Arpón. Ayer en tu show me di cuenta de que tienes un talento para cantar y bailar que no hay que desperdiciar. ¿Y yo qué ganaría con todo esto? Graduarte en la mejor academia del país.
Y lo más importante es que me ocuparía de que formes parte de un grupo que yo misma lanzaré al mercado. Así que hay mucho dinero detrás de todo esto y eso es lo que quieres tú, ¿no? Pues que no se hable más. Acepto su propuesta. Anda con estos papeles a la administración para tu ingreso. Hoy mismo empiezas. Permiso. Bueno, Clara, ¿por qué tienes tanto interés en ese muchacho? Quiero darle lo mejor a mi hijo. ¿Y qué tiene él que ver con tu hijo? ¿Gonzalo no quiere grupos musicales? Pues yo voy a formar uno. Con tres jóvenes hermosos que canten como los dioses. Y así pienso tumbar al grupito ese cada que tanto apoya a mi esposo Gonzalo. ¿Se puede saber quiénes son esos tres dioses? ¿Mi hijo? ¿Otro es este muchacho que acaba de salir de aquí? Y el otro todavía no lo encuentro, pero yo sé que va a aparecer pronto. No voy a trabajar más por la empresa de mi esposo. Esta vez voy a darle donde más le duele. Y de la mano de mi hijo, José Rafael. ¿Qué hace ella aquí? Tenía miedo de estar sola y no quería ir para su casa. Así que le dije que se quedara. ¿Por? Sabes que tenías razón. Anoche interrogando a Ricardo Arteaga me di cuenta que esto no tiene nada que ver con un secuestro. Esto es más bien un jueguito de algún ex celoso que trató de asustar a la parejita esta. ¿Ah, sí? Eso descubriste. Muy bien. Qué inteligente. Ahora entiendo por qué me dieron el ascenso a mí y no a ti. César, ¿por qué siempre me hablas así? Porque es evidente que el que hizo esto no es un novio celoso, como dices tú, sino un psicópata que no está jugando. Esto es más peligroso y serio de lo que te imaginas. Así que levántale y que la escolten para su casa. Yo me voy a pegar un baño y voy a comenzar con las investigaciones. ¿Qué investigaciones si no tenemos pruebas? Karina, allá en la calle hay un tipo que se llama R. Es psicópata y no me cae bien. Yo lo voy a agarrar. Buen día. Si tú necesitas que yo te bese para comprobar yo no sé qué, yo lo hago. Pero el problema no es ese. El asunto es la angustia que sientes en tu corazón. Y eso no lo curas con un beso a un extraño. ¿Sabes qué te hace falta a ti? Te hace falta paz. Y esa paz no te la puedo dar yo. Este lugar, sí. ¡Amiga! Oh, oye. ¿Qué te pasa? Samuel me encontró. ¿Y qué te dijo? A mí no me importa lo que me diga. A mí me aterra pensar lo que le vaya a decir a mis papás. Pero tú sabes que ellos no están aquí y no saben nada de lo que está pasando. Él quiere volver conmigo. Y yo no quiero ser su esclava, otra vez no. ¡Se prendió la farra! Rosana, hola. Amor. Juan Pablo. Amílcar, voy a ir preparando los tragos y todo eso. Habla, padrecito. Mira, ¿tú estás viendo la hora que es? ¿Qué es esto, José Rafael? ¿Cómo que qué es esto? Tu despedida soltero, papá. Ey, aguanta, aguanta, aguanta. Yo no me voy a casar. Yo voy a entrar en un seminario. Bueno. Pero si es lo mismo, por no decir peor. Así que esta semana te tocan puras farras para despedirte de la buena vida. ¿Estás loco? ¿Ah?
¿No estás viendo que estamos en la casa de mi papá? Ay, Juan Pablo, no te hagas el loco, que tú mismo me dijiste que... que Luis Alberto estaba en Quito resolviéndolo el rollo ese con el cura. Así que disfruta las cosas buenas que te trae la vida. O sea, tus amigos. A ver, mira. Yo lo máximo que puedo hacer es, bueno, acompañarlos a chupar. Pero hasta ahí. Porque ni creas que yo voy a tener... relaciones sexuales con... bueno, con ninguna de ellas. ¿Relaciones sexuales? ¿Y por qué lo llamas así? Juan Pablo, tú eres premonaguillo, profesor de biología. ¿Qué pasa? Ah, que Juan Pablo se la de santo. Pero yo descubrí en Venezuela, cuando estuvimos juntos, que tú le das par de tragos y se transforma en un demonio. Antes no querías acompañarme a ninguna parte. Y ahora, como sabes que tengo que estar cerca de Gabriel, no te me despegas. Mi amor. No, se te olvidó que ayer te fuiste molesto en mi casa, Carlos. Mi amor, tranquilízate. No te pongas así. Mira, yo entiendo que esto es parte de tu trabajo. Ahora lo entiendo mejor. Además, yo sé que tú no me traicionarías porque nosotros nos queremos, ¿verdad? Sí, ya. ¿Verdad? Carlos, acuérdate que para todos aquí soy la enamorada para de todos, Gabriel. Para todos, pero no para mí. Carlos. Solamente quiero un beso. Carlos, no. Ey, 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 ey. ¿Que no te das cuenta cuando una mujer no te quiere besar? Mira quién llegó. Mira quién llegó, brother. Mucho gusto. Yo soy Carlos, el enamorado de Aileen. Así que tú eres el enamorado de Lynn. Así es. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo también soy el enamorado de Lynn. Pero para la prensa. Bueno, yo tengo que entrar. Vamos, mi amor, te acompaño porque ya sabes, hay que entrar abrazados para aparentar. Así que esa puerta para adentro, el que sobra eres tú. Vamos. Y yo puedo entrar sola. Gracias. Chao, amor. Pelado, ven acá. Mira, no te equivoques. Aileen y yo llevamos mucho tiempo de relación. Todo el terreno que la rodea está muy bien cuidado por mí, así que cuidado. Si tan seguro estás de que Aileen te quiere, entonces no deberías hacerme esa advertencia. Ahora que si estás dudando, que en tu caso deberías, lo único que te queda es darte golpes contra las paredes. ¿Pero quién es el tipo? No, no sé, uno ahí. Por cierto, me acabo de acordar que él me dijo que me mandó unos chocolates contigo. ¿Por qué te los comiste, ah? Esa me la debes. ¿Chocolates conmigo? ¿Cómo se llama? Me dijo que estudiaba aquí en la academia, pero no me acuerdo el nombre. José Rafael. Qué nombre para más tonto. ¿José Rafael, el que estudia aquí en la academia? Sí, Adrián, estás sordo, ¿qué te pasa? Pero ¿sabes qué? Él no volvió a mi casa porque le caí escobazos, ¿qué te parece? ¿Qué? Oye, es José Rafael Arpón, el hijo de Clara y Gonzalo. ¿Cómo le vas a caer escobazos al hijo de los dueños de la academia? ¿Qué? Hay algo que no entiendo. ¿Cómo así se estuvo despedida soltera? ¿Estás tan solito? Ah, no. No, no. No es mi despedida soltero. Es que, no. Esto es una excusa de mis amigos que inventaron siempre para hacer farras y eso. Lo que pasa es que yo estoy a punto de entrar al seminario. Te vas a ser sacerdote. Ahora entiendo menos. ¿Cómo así un propósito tan bello y rico como tú se puede hacer sacerdote? Ya va. Ahí vino. ¿Nunca estás enamorado? La verdad no. Pero te confieso algo. Anoche conocí a una mujer que me impactó. Luego estuve hablando con ella, pero luego desapareció. Pero yo creo que me embrujó. ¿Qué te embrujó? ¿Cómo una persona que está pensando en ser sacerdote cree en brujerías? No, mi amor. Ella te enamoró. ¿Y tú crees que uno se puede enamorar de alguien que no conoce? Vine a decirte que te voy a dar 2 días para que te des cuenta de que tu gran idea de que cada ingrese en la academia no va a aumentar las matrículas. Bueno, eso lo veremos. Y como sé que no va a ser así, anoche decidí ejecutar mi proyecto de premiar a los mejores alumnos de la academia grabándoles un disco y lanzándolos al mercado. Y no me importa que digas que no, lo voy a hacer igual.
Mira, Clara, haz lo que te dé la gana. Estoy muy claro en que mi fórmula con los chicos secada va a funcionar. Eso lo veremos. Mira, te dejaron eso en el parabrisas del carro. Imagino que es importante. Por eso te lo traje. La verdad se hará pública. Verde. Otra vez con esto. ¿Pero quién se atreve a jugar conmigo así? Correo para todo el grupo. Tiene un archivo de videos juntos. ¿Qué es? La verdad se hará pública. R. ¿Qué? R. R es el tipo que secuestró a mi novia ayer. ¿Y qué estás esperando? ¿Vas al archivo? Oye, espera, yo conozco esa habitación. ¿Ese no es el hotel donde nos quedamos en Quito el año pasado cuando hicimos la última gira con el grupo? Claro, esa habitación llevamos a esas chicas cuando nos escapamos de Lynn y Verónica para irnos a farrear esa noche. ¿Qué es esto? Ricardo, te grabaron. Señores, voy a contarles la historia que pasó en un río. Un lagarto con una lagarta. Buenas. Buenas. Disculpe, ¿aquí vive la señorita Verónica? Verónica sí, señorita no sé. ¿Y de parte de quién? Ah, ya sé. Tú debes ser del mundo de la farándula y el espectáculo, de los shows business. Porque con esa pinta que tienes, hijita. Mire, señora, en primer lugar no tengo por qué decirle a usted a qué me dedico. Y en segundo lugar, yo no estoy acostumbrada a hablar con gente como usted. ¿Gente como yo? A mí no me vengas a hacer lámpara. Yo a ti te conozco, tú subes y bajas de la Metrovía y es el único lujo que te das. Para su información, señora, jamás he subido a una Metrovía. Mi único medio de transporte son los autos de lujo. Cosa que usted jamás va a saber. A mí no me vengas a hacer lámpara. Oye, que a ti te conozco. Salimos del mismo barrio. De aquí te estoy aguaitando que eres una pata al suelo. Y ni siquiera esa ropa te combina, hijita. Aprende. Bueno, en eso sí me ganó. Tiene toda la razón. Usted sí está muy bien combinada. Porque su ropa combina con escoba. Aunque si esto me combina. ¿Y cuál es el problema? Basta. Basta. Yo no vine a hablar con gente como usted. Si no está esta niña por aquí, pues me voy. Me voy a mi mundo de lujos. El mundo que usted jamás va a conocer. Y también me cansé de hablar con la escoba. Más bruta, ¿acaso que estás hablando con la escoba? Estás hablando conmigo. Osito, despiértate. Tienes que pecar antes de convertirte en cura. ¿Y el hielo? Lo dejé en la entrada. ¿Por qué? Es que cuando iba entrando lo vi al papá de Juan Pablo parqueando el carro afuera. Y venía con el padre Fermín. ¿Qué? ¿Qué? Una lástima lo de Bento, padre. La verdad. Lástima. La verdad que sí, una verdadera lástima. Alberto, como de aquí huele a... azufre. Es el ambientador de pino silvestre. Le he dicho a mi hija mil veces que no lo use. No hacen caso. Huele mal. Bueno, ese no es mi problema. Yo me voy a buscar mis cosas y me voy ya mismo. Bueno, Alberto, me saludas a la familia. Este, la bendición para Juan Pablo. Y dile que ya quedan pocos jóvenes como él en el mundo. Sí, padre. Mi hijo es único. Único. Espera. Nos vemos. Juan Pablo, ¿qué es esto? ¿Papá?
Papá, mira, ellas son unas mujeres que necesitan ayuda. Sí, Juanpi solo nos quería sacar del infierno. Solo un amorcito. Bueno, la bendición, papacito. Don Alberto, ¿usted cree que pueda quedarme con el poquito de whisky que hay en la botella? Sí, tiene razón. Yo creo que usted lo necesita más que yo. Claro, como su hijo es un pecador. ¡Lárgate! Señor Alberto, excelente farra. Es que yo siempre lo digo, farra, si es que necesitas este país, los felicito. Papá, antes de que pienses mal, yo quiero que sepas que nada de esto fue idea mía, de verdad. Yo no tengo nada que ver. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Créeme, qué decepción tan grande. No te quiero en mi casa, Juan Pablo. Lárgate. Por favor, lárgate. Ese video nos enviaron a todos. Y un tipo que se hace llamar R secuestró a mi novia ayer. Y hoy nos envió esto. Ustedes no se preocupen por esto. Esto debe ser un fanático loco en busca de publicidad. O alguien que tiene envidia porque ya regresaron al mundo del espectáculo. No, Gonzalo. Usted no se imagina la noche que Marian y yo pasamos. Ella ni siquiera quiere contestar mi teléfono traumatizada que quedó por el secuestro. Ni a ti ni a mí nos conviene que le cuentes esto a la policía. Deja este asunto en mis manos. Nada malo les va a pasar. Yo tengo muchos contactos. Y les aseguro que de ahora en adelante tendrán la protección que necesitan. ¿Y qué pasa si el tal R manda ese video a la prensa? Eso nos dejaría muy mal a nosotros, incluyendo en el Power Pong. Yo sé manejar muy bien a la prensa para que nada de esto nos afecte. Ustedes regresen a la academia y cumplan con la sesión de fotos. Y luego descansen porque esta noche hay una fiesta de la revista Mujeres y cada tiene que estar ahí. A ese tal R me lo dejan a mí. Gonzalo, ¿tú qué tienes que ver con todo eso? ¿Qué tiene que ver con qué? A ver, si ese video sale a la luz pública, se va a armar un escándalo del Padre Dios Nuestro. Y eso le va a dar publicidad inmediata tanto a mi sobrino Ricardo como al grupo CADA. Y yo a ti te conozco, Gonzalo. Dime la verdad, ¿tú mandaste a hacer ese video? ¿Y ese es todo de la academia? Ay, yo pensé que Gonzalo iba a montar en su academia algo más profesional. Ese señor es bien roñoso. ¿Y eso? Es capoeira. Está de moda. El que está de moda es él. Me gusta lo que haces. Claro. Cuando me digas de qué se tratan todos esos brincos. Bueno, la capoeira es de origen brasilero. Es como el boxing, pero al ritmo de la música. ¿Y tú eres brasileño? Porque tu acento es de Venezuela. No, yo soy francés. Lo que pasa es que me gusta mover el cuerpo a lo latino. ¡Ay, qué rico! Me encantaría aprender. Y yo soy un experto enseñando. Bueno, entonces estoy en tus manos. Definitivamente tú estás loca. Por favor, Débora, ven a vivir a mi casa. No me gusta para nada que estés viviendo con Verónica. A ver, Carmen, ¿tú inventaste todo este plan de la playa para darme el cerebro o qué? Porque si es así, yo me regreso a Guayaquil. Mira, Vero es mi amiga, yo estoy muy feliz viviendo en su apartamento. Además de que yo mismo pienso que estás en la academia. ¿Qué academia? Sí, mira, es que la plata que me están dando mis papás la estoy utilizando para estudiar en la Academia de Artes Arpón. Tal vez que yo no quiero ser periodista, yo quiero ser bailarina. ¿Sabes qué? Definitivamente yo no te entiendo. Vives en la casa de una tipa que es capaz de traicionar a sus amigas. Le mientes a tus padres. Quieres ser bailarina. Y encima, ayer te fuiste a encerrar con un tipo en una iglesia. Tú estás loca. Ese no es tu problema, ¿ok? Sí es. Sí es mi problema, porque tú sabes perfectamente que no puedes entrar a una iglesia. Tú sabes perfectamente que tú no ya puedes... ¡Ya cállate, por favor! ¡Déjame en paz! ¿Pero cómo tú crees que yo tengo que ver en esto? Yo sería incapaz de utilizar a tu sobrino para ganar más dinero. Esto es un asunto serio. Está bien, hermano, discúlpame. No quería ofenderte. Pues sí, me ofendiste.
Además, ¿cómo podría yo mandar a secuestrar a la enamorada de Ricardo? ¿Y entonces quién puede estar detrás de todo esto? ¿Qué sé yo? Seguramente es un loco que me quiere hacer daño. Y lo que más me preocupa es que debe ser alguien muy cercano a las empresas. ¿No será que quien está detrás de todo este jueguito de R es la mamá de Gabriel? Grecia. Esto en la capoeira es la chamada. Uno de los participantes llama al oponente. Pero yo no quiero pelear. ¿Qué hago? Sígueme. Acércate. El estar cerca de alguien es siempre muy peligroso. Porque los dos están vulnerables. No se sabe quién puede atacar primero. Yo no tengo miedo. No parece. Hay que estar alerta. Cualquier movimiento puede dominarnos. No se sabe quién puede atacar primero. Primero se puede hacer muy sutil, después un poco más violento. Y cuando la batalla comience, solo gana uno. El más fuerte. Porque en vez de darme clases, nos vamos a mi departamento y me enseñas todo esto en privado. ¿Ah? Ok. Lo que pasa es que este cuerpito se mueve por propinas, ¿sabes? Tenemos que llegar a un número. Yo cuesto $1,500, pero a ti te lo puedes dar en 1,000. ¿Qué? Son $1,000. ¿Y sabes qué? El que debería pagar eres tú si te quieres acostar conmigo, imbécil. ¿Secuestraron? Lo hice así tan calmada. Sí, papá, pero no te preocupes, que todo está bien. Los policías llegaron a tiempo y el secuestrador no me pudo hacer nada. ¿Dónde pasaste la noche, chiquita? Te veo mal. ¿Por qué no me avisaron a mí que soy tu padre? Papá, porque tú estabas en Quito y tienes esa manía de tener el celular siempre apagado. Y bueno, me quedé en la comisaría porque tenía miedo de dormir sola y... Y tú sabes que con Juan Pablo nunca cuento para nada. Esto es un castigo de Dios, un castigo de Dios. Porque tu hermanito metió aquí prostitutas en mi casa, sabiendo que en una semana iba al seminario. Dios santo, Dios santo. Mira, papá, si es castigo de Dios, que lo castiga a él y no me castiga a mí. Dios, qué dolor de cabeza. No, a mí me dieron algo más que ron. Aquí tengo, Dios mío. ¡Mi niño! ¿Qué fue, mi niño? Al fin. Pensé que te iba a perder la farra. No, 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 ¿qué es esto? ¿Dónde estoy yo? Digo, mira, hermano, ayer estabas borracho y como nosotros somos tus panas, te rescatamos, hermano, y tenías las llaves del avance en el bolsillo y nos vinimos a la playa a farrear. No, 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 Dios mío, ¿qué pasa que estoy aquí? ¿Qué importa? Igual ya te odia. Y hagas lo que hagas, no te va a perdonar. Así que vamos a rematar la party, papá. Mano, hay unas peladas en esa farra. Vamos, padrecito, ya. Curita, vamos a pecar. Princesa. Tú. Si me quieres, dímelo. Dime si cuento con tu amor. Dime si lo dejamos todo. ¡Ey, mi Salvador! ¿Cómo así por aquí? Y yo mismo sé. De repente me desperté y estaba aquí en la playa mirándote. Entonces te llamaré el Bello Durmiente. Porque la última vez que te vi, te dejé dormido. Sí. ¿Y te fuiste? Bueno, es que no quise despertarte. Me da muchísimo gusto reencontrarme con la persona que me salvó. Hasta la próxima vez que te despiertes. Chao. ¿Tú dormiste con esa mamacita? Y dándote la de cura, mi niño. O me vas a decir que una monjita de la caridad. Entonces, chicos, ¿nos vemos directamente a la fiesta o nos vemos antes? Ni idea. Yo lo único que sé es que Gonzalo quiere que llegue con Gabriel por lo de la prensa. ¿Emoría, estás listo? Sí, mi amor.
Bueno, nos vemos en la noche. ¿Y tú qué me ves? Nada. Que por más que no sintamos nada por nuestros ex, a nosotras como mujeres siempre nos va a doler un poquito verlos con la nueva. Verónica, se las ridiculeces, por favor. Sé que está buena la farra, pero orden a la farra, orden a la farra. Quiero aprovechar el momento para invitar al escenario a un amigo que hoy está aquí para que cante una canción conmigo. Juan Pablo, vente. La canción que van a escuchar la hicimos José Rafael y yo cuando estudiamos en Venezuela y bueno, te la dedico. Nada es imposible, aunque tanto nos separa. Creo en lo nuestro, aunque nadie lo haga. Tú eres mar y yo soy río, somos aguas encontradas. No renuncies a quien amas, que solo decide el alma. Si me quieres, dímelo, dime si cuento con tu amor. Dime si lo dejamos todo y luchamos por nuestro amor. Si me quieres, dímelo. Dime si cuento con tu amor. Dime si lo olvidamos todo y luchamos por nuestro amor. ¿Sabes qué, princesa? Aunque el destino nos dicte otros caminos, el corazón es el que siempre tiene la razón. Y así seamos de mundos distintos, el amor es nuestra verdadera unión. Santos, aquí tienes todas las datas de las canciones de cada. Necesito que busques los temas viejos y prepares un remix. Quiero incluirlo en el nuevo disco. Listo, cuenta con eso, Gonzalo. Yo estoy para apoyarte en todo. Siempre creo en tus retos. Por algo llevo años trabajando para la disquera Arpón. Hey, ¿escuchaste al que más sabe de música? Él sí cree en mis ideas. No, sí, él sabe mucho de música, de lo que no sabes de la vida. Bueno, Santos, la bola está en tu cancha. Necesito ese trabajo mañana en la oficina. ¿Para mañana, Gonzalo? Tú sabes que eso es imposible. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto necesita de mucha dedicación y tiempo. Mira, con esta cantidad de dinero, nada es imposible de un día para otro. Y dicen por ahí que música pagada no suena bien. Pero, ¿cómo yo no creo en eso? En este cheque te dejo, pago la totalidad del trabajo. Necesito ese remix mañana en la oficina. Cuenta con eso. Me fascina el toque de ese tambor. Es divino. Sobre todo porque es como libre. Yo creo que eso es tuyo. Creo que se te cayó cuando te ayudé a escapar del tipo ese. Sí, es verdad. Es mío. Pensé que se me había perdido, gracias. Mucho gusto. Yo me llamo Juan Pablo. El papá más querido de la historia. Y yo soy Débora, como mi tía paterna, que es la vergüenza de la familia porque se quedó solterona. Es que la pobrecita era tan fea. Ya vengo. ¿Qué fue? Mira, Juan Pablo. ¿Son ideas mías o esta peladita no sabe que vas a estudiar para ser cura? No, no lo sabe. ¿Pero cuál es el problema? Ella es solo una amiga. Nada más. Amiga,
Por Dios, Juan Pablo. ¿Tú no ves cómo te mira esa baby? Mira, no te me confundas ni te me armes una historia, José Rafael, porque yo tengo mi vocación, ¿sabes? Ey, y ella es solo una amiga. Pues si yo fuera tú, soltaría los demonios por unos días. Porque va a ser la última vez que tú veas una chica así. ¿Esa no es Patricia? ¿Quién será el tipo ese? Solo me queda darte las reglas de convivencia para que las vayas sabiendo. Número uno, tenemos un solo baño que tenemos que compartir y a mí no me gusta eso de los malos olores, papá. Así que si tú eres de esos que dejas el baño fumigado, te recomiendo un splash antiolores o una cajita de fósforo o algo de eso. No, ñaña, tranquilo, yo te entiendo. Por suerte yo como sano. Sí, eso decimos todos. Número dos, tenemos un solo televisor donde solo se va a ver fútbol. Y en las noches, el canal porno, papá. Ahí estamos bien, ¿eh? Número tres, las compras del súper las tenemos que compartir entre los dos. Y yo compro papitas de funda y cerveza, más nada. ¿Te parece bien? Ok. ¿Y la cuarta? La cuarta es que no te olvides las tres anteriores y que quede sobreentendido que en tema de mujeres, todo este departamento es territorio libre de las Américas, la que tú quieres. Ahí estamos bien, entonces. Trato hecho, ñaña. ¿Me repites tu nombre? Sí, Philippe Blanche. ¿Qué? Philippe Blanche. Yo soy francés de Francia. París, Toulouse, Europa. Sí, francés, sí. Pero tu acento no es francés. No, bueno, lo que pasa es que yo allá tenía un hostal donde llegaban puros latinos. Mira, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, colombianos. Y bueno, aprendí pero perfecto el idioma. Ah. Debe ser por eso, claro. Oui. Sí. Bueno, yo como que voy a estrenar tu baño, loco. Pero no traje los fofos. Va, tranquilo. No importa. Sí, seguro. Yo como sano, acuérdate. Sí. Ahí voy. ¿No ves? El horizonte. Exacto. Así somos nosotros. ¿Cómo ese horizonte que es allá? Final. Donde el mar se une con el cielo. ¿Lo ves? Pero en realidad no somos nada más que estas rayas locas que van con los pies. Que no duran nada, que se borra porque se nos lleva el mar. Ya. ¿Tú estás tratando de decirme que tú quieres un horizonte? No. Lo que trato de decirte es que estoy demasiado borracha y no sé lo que te digo. Por eso me voy a meter al mar. Para que se me quite este mareo que tengo. Porque si no se me quita, me voy a besar y me quito. Sí. Débora, no te metas ya que te puedes ahogar. No, bueno. Qué vida tan loca, ¿no? Ayer fuiste tú la que me pidió un beso para saber si era un extraterrestre. Y ahora soy yo el que te pide uno para saber si mi camino es este o es Dios. Si me quieres, dímelo. Dime si cuento con tu amor. Dime si lo dejamos todo. Luchamos por nuestro amor. Si me quieres, dímelo. Gracias. ¿Por qué? Porque te encontraste de noche después en la iglesia y yo la conseguí ahí. Nada. Por favor.
caricia es mi fuerza, mi pasión, y es que tu amor